Y yo le adelantaba la posibilidad auditoria de platicar con Linda Calderón, consejera del Instituto Estatal Electoral, y ya está acá con nosotros. Consejera, buena tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Michelle, muchas gracias por, por recibirnos aquí en este espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Pues ustedes parte, eh, integran también eh, esta comisión, si no me equivoco, consejera, usted nos pondrá claro todo en la mesa eh, del proceso este tan importante también del Instituto Estatal Electoral que tiene que ver con los debates, ¿no? Al final de cuenta este procedimiento para acercar propuestas y, y transparentar a los candidatos como son a la ciudadanía también ¿no? Así es Michelle eh, el instituto está organizando seis debates estamos obligados a organizar eh, un debate en cada municipio con población mayor a 100,000 mil habitantes y en este y en este proceso electoral eh, estamos organizando un debate en los un debate en cada uno de estos municipios. El, en Guaymas, 6 de mayo. Navojoa, 7 de mayo. Mm -hmm. San Luis Río Colorado, 8 de mayo. Nogales, 9 de mayo. Cajeme, 11 de mayo. Y Hermosillo, 12 de mayo. Esto es entre las candidatas y candidatos por el cargo de presidente municipal de cada uno de estos municipios. Eh, recuerdo recientemente que, que hubo uh, algunos comentarios en redes sociales respecto al procedimiento de los temas que se tratarían en los debates. De la forma en la que se elegirían a los eh, moderadores, pero la verdad le, lo platicaba, compartía con la auditoría ayer, consejera. Pues hay representantes de partidos en estas decisiones y además se hacen por tómbola, ¿no? Y me tocó ver el procedimiento y yo no vi absolutamente nada raro que pueda ser cuestionado, si me permite a mí decirlo, ¿no? Ah, no, sí, muchas gracias. Eh... Los temas fueron seis que se aprobaron en, en, en el reglamento de debates. Fueron seguridad pública y combate a la corrupción, uh -huh. servicios públicos, política, gobierno e igualdad sustantiva de género, educación, salud y cultura democrática derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad y economía, empleo y desarrollo social y sustentable. Uh -huh. Estos seis temas fueron sorteados para cada uno de los seis debates. Los debates se dividen en cuatro bloques, entonces sale un tema para cada uno de, de estos bloques. Fue, como te digo, un sorteo en sesión de la Comisión Temporal de Debates que también integran las representaciones de los partidos políticos y que eh, presido y, e, e integran también las consejeras eh, Alma Alonso y Cecilia Grijalva. Es decir, todo en los debates. Eh, es, está sujeto a un sorteo justamente sí. para garantizar la equidad y trato igualitario para todas las personas que participan en el debate. Igual el mismo tema de, de las y los moderadores fue recién aprobado por el Consejo General. Eh, eh, la Coordinación de Comunicación Social presentó una lista a, a la comisión y la comisión, como te comento, son también con partidos políticos. Uh -huh. Todos vimos esa lista, se comentó la lista, eh, se, se hicieron los ajustes de que puede, no puede. Oye, yo creo que. Eh, esta persona se inclina más con un partido, ah, bueno, pues aquí va otra propuesta, así, hasta ya poder llegar a un acuerdo de tener moderadoras y moderadores muy imparciales y muy profesionales justamente para, para este desempeño en el debate. No, y además teniendo el antecedente a lo que ha pasado en el Instituto Nacional Electoral, creo que okay. es, es importante que pues, se tome decisión de gente que no pueda tener, eh, que no pueda tener ningún sesgo, incluso hasta personal, ¿no? Sí, o sea, correcto. por algún tema en específico que él considere desde... O el trabajo que realice, porque lo que se busca es justamente eso, que la información llegue parejo a la, a la gente, al auditorio. Es bueno, entonces ya, se, ya quedó decidido esto, quedan decididos los moderadores, quedan decididos los temas, las fechas de los debates, los municipios, y ahora viene lo más importante: la participación ciudadana en este proceso. A ver, cuéntenos. Eh, bueno, los debates, como sabemos, son dirigidos a toda la ciudadanía, en, entonces, justamente para. Eh, que, que Que la ciudadanía escuche respuestas a sus preguntas es por lo que los estamos invitando a que envíen sus preguntas, o sea uh -huh. qué pregunta quieres que te contesten las y los candidatos en, en cada uno de estos temas del debate? Eh, para ello el instituto habilitó una plataforma, tu voz en el debate a la que se puede acceder. En, en la página del instituto IESonora.org.mx y ahí es, eligen el debate en el que quieren participar, cualquiera de los de los cuatro temas, pueden participar las veces que gusten. Y la pregunta que envían no debe ser dirigida a un candidato en específico, okay. debe ser una pregunta eh, genérica, no debe de, de, de tener palabras ofensivas, lenguaje sexista o misógino. Eh, y, y bueno, cumplir con estos criterios de, de los temas eh, eh, para para, de, para que se responda justamente eh, el día del debate sería la primera pregunta que van a van a contestar las y los candidatos en cada en cada segmento okay. todos van a responder la misma pregunta eh, la misma pregunta ciudadana en cada uno de los temas estas preguntas eh, también antes de que se pase a decirte hay, se va a integrar un grupo de trabajo técnico en el instituto sí y y este grupo va a elegir las cuatro preguntas eh, que consideren mejores las van a eh, meter en un sobre y estos sobres los van a presentar a la comisión, cuatro sobres por cada tema y se van a sortear y ahí se va a seleccionar una pregunta que también va a ser resguardada en otro sobre y no la vamos a conocer hasta el día del debate. Es decir, ni los representantes de partidos políticos, ni las y los consejeros conocemos la pregunta y pues por supuesto menos los candidatos. Es decir, la primera pregunta se plantea, de bueno, es, es la que plantea eh, el ciudadano. Y a partir de ahí comenzará a desarrollarse o a desenvolverse el debate. Es decir, pueden en, ese sí. misma, en esa misma bolsa de tiempo, por así decirlo, sí. pueden comenzar el, el debate y análisis entre los candidatos. Sí, eh, inicia, inicia... Incluso los señalamientos, ¿no? Sí, Me imagino. correcto. Ok. Eh, eh, se sortea el orden de intervención de cada sí. una de las y los candidatos. Entonces empieza quien salió sorteo primero, se hace su pregunta ciudadana y después la persona que modera le hace una pregunta de seguimiento que también es a criterio de la persona que modera dentro del mismo tema que se está de discutiendo y ya posterior ahí se abre bolsa de tiempo para todas las y okay. los candidatos para réplica y contrarréplica. Muy bien, pues entonces pueden entrar a esta plataforma, hacer sí. llegar su pregunta, hasta qué, qué días tienen disponibles para que la gente que nos está escuchando pueda, pueda ingresar a, a... Ha estado abierto desde el 20 de abril y se cierra el día 30 de abril, son ah, poquitos bueno. días porque los debates ya empiezan el 6 de mayo, entonces sí... Eh, apurarlos o a que envíen su, todavía, su, su hay todavía hay tiempo todavía hay tiempo pues ahí está auditorio, están invitados a esta plataforma parte también imagino el ejercicio que está haciendo lo que le corresponde al instituto electoral para aquello de la participación ciudadana no Nos es, vimos correcto. recientemente en la calle y promoviendo el voto Así es, eh, pues to, toda toda la organización de las elecciones es invitar a toda la ciudadanía también a, a que organicen las elecciones con nosotros. Ahorita también justamente no aprovechando el sí, comercial, claro, sí. estamos eh, con la convocatoria. Tuvimos que sacar una nueva convocatoria para las eh, supervisores electorales locales y la, los capacitadores asistentes electorales locales. Eh, ellos también pues, eh, nos ayudan con toda la organización de la elección y también invitar a la ciudadanía a atender esa convocatoria, que revise, revisen la, la página del instituto, eh, que vean las convocatorias que tenemos abiertas y todo para que, para que participen y organicen las elecciones con nosotros. Auditorio, platicamos con Linda Calderón, consejera del Instituto Estatal Electoral. Eh, en lo que corresponde, consejera al Instituto Estatal Electoral. Escuchamos hace, hace unos minutos a la vocal ejecutiva, hablamos de este tema que ha estado en boca de todos eh, con la renuncia de los funcionarios de Casilla. ¿Qué tanto afecta eh, la, la participación del Instituto Estatal Electoral en esto que ha pasado en el INE? Bueno, eh, eh, estas renuncias, bueno, el, el, el INE es el encargado sí. de designar a los funcionarios de casilla, pero también hemos estado trabajando en coordinación con ellos, justamente porque están batallando con los funcionarios, también con los supervisores y asistentes y capacitadores. Nosotros también estamos pidiendo apoyo, estamos invitando a la ciudadanía porque hay muy baja participación. Sí, necesitamos que, que, que participen, que, que, que cumplan también con su deber ciudadano, ¿no? de, de de, de participar el día 2 de junio en las elecciones. Pues ahí está, entonces la invitación está completa, seguramente tenemos la oportunidad de estar platicando con todos ustedes sí. en los próximos días, dándole ya más forma a este proceso electoral este 2 de junio. Eh, ha siempre habido disposición, el presidente del consejo ha estado también con nosotros para hablar de otros temas, se suman sí. otros, los de seguridad, en fin, ¿no? ¿Están todos. todos los consejeros involucrados en todos los temas? Así es, eh, bueno, en el tema de debates... Eh, específicamente las tres consejeras que ya te mencioné, sí. en, el, en el instituto trabajamos por comisiones todo el trabajo, pero todos estamos involucrados, okay. todos estamos informados para justamente poder estar atendiendo sí. eh, las dudas que surjan. Me para. imagino, ¿cómo es la actividad con los representantes de los partidos políticos? Como digo, por fuera ya vemos cómo está todo, ¿no? Pero al interior, ¿cómo, ¿cómo la llevan? No, muy bien. Eh, todo lo, Llevamos todas reuniones de trabajo, escuchamos sus opiniones, siempre tratamos de, de, de llegar a, a consensos y acuerdos. La verdad es que la relación ha estado siempre muy bien con ellos. Ahorita en tema de debates también vamos avanzando perfectamente, eh, todos de acuerdo en, en, en todos los temas. O sea, hasta ahorita vamos muy bien. Bien, pues entonces ahí está. ¿Tu voz cómo se llama? ¿Cómo le llamamos Tu llamas? voz en el debate. Tu voz en el debate, justamente. Escucha tu voz en el debate? Tu voz en el debate hasta el 30 de abril, entonces. En la página del Instituto Estatal Electoral. Y es sonora.org.mx. Muy bien, entonces ya está definido todo en cuanto a los debates. Así es. Seis debates, ¿serán todos en Hermosillo? Todos en Hermosillo, en Televisa, Sonora. Ah, eh, perfecto, justo yo lo que iba a, a preguntar. Se van a realizar los seis debates a partir de las 19 horas. Ah, muy bien, pues bueno, vamos a estar pendientes ahí también para la cobertura, ya sabe, el auditorio de la transmisión de estos debates, eh, sobre todo el de Hermosillo, obviamente que esperamos mucho, y Nogales que nos escuchan también allá, muy pendientes. Y bueno, la gente es muy participativa en estos temas. Consejera, le agradezco la disposición de esta entrevista. ¿Para esta entrevista algo que desea agregar? No, pues nomás, insistir que participen, que envíen su pregunta ciudadana y que no se pierdan los debates y salgan a votar el 2 de junio. Pues lo más Me importante es salir a votar al contrario. Gracias a usted, consejera. Platicamos con Linda Calderón, consejera del Instituto Estatal Electoral. Nos vamos a una pausa. Le recuerdo 6624-1340-24. Fue una noticia, ya volvemos.